Vosotros decís que no tenéis beneficios, pero con esta subida de la luz, ¿quién se está beneficiando? Fundamentalmente, quien se beneficia son las empresas y los países que se dedican a producir y distribuir gas y petróleo, que a día de hoy piensa que es totalmente imprescindible para generar energía. ¿Y con vuestros beneficios no podríais asumir parte de esa subida? Sí, en realidad ya lo hacemos. En realidad, desde que empezó esta subida de precios, hemos reducido nuestro margen de beneficios. Aún así, vuestros beneficios son enormes porque este mercado se reparte entre 3 o 4 empresas. Bien, esto no es tan así. En España a día de hoy tenemos más de 300 empresas que generan electricidad y unas 400 que la compran y la venden al cliente final. Además, estamos hablando de beneficios, pero también tenemos que tener en cuenta la inversión. Somos una de las empresas que más invierte a día de hoy. Piensa que el plan para el 2022-2030 es invertir más de 31.000 millones de euros, básicamente en instalar renovables, en mejorar y digitalizar la red y en las relaciones con los clientes. Aún así, esta subida la estamos pagando los consumidores. El consumidor lo que paga es el consumo que hace de energía. Piensa que la mayor parte de clientes están en España en el mercado libre. Esto significa que no todos notan estas subidas y bajadas del precio diario. ¿De verdad? Sí, es así.